lo que se encontró el Partido Popular en el gobierno fue con un déficit generado por gobiernos del Partido Popular, entre otros de Valencia, entre otros, sí, sí, entre otros entre, entre otros de la Comunidad Autónoma de Valencia, que por cierto quiero recordar que es la primera vez y esperemos que la última que le, la Unión Europea condena a España, multa a España con 19 millones de euros, 19 millones de euros porque Valencia ocu ocultó su déficit. Y mire, hablaban de, hablaba eh, Izquierda Unida de las pensiones, en el año 2004 Zapatero, esa herencia de, las, de la que usted habla, dejó en la hucha de las pensiones en el fondo de reserva sesenta mil millones de euros y en estos cuatro años usted ha sacado de allí 40, vamos el 45%, y mil millones de euros esta gráfica, esta gráfica. No, no, no está para eso, no está para eso, está para, para pagar las pensiones de nuestros mayores, y ustedes lo que están haciendo es poner en riesgo, poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores, que como dicen ellos y no lo digo yo, lo dicen ellos dentro de dos años, como esto siga así, no podrán pagar la extraordinaria. No podrán pagar la extraordinaria. Pero mire, el coste de la vida en estos años para nuestros pensionistas, por cierto, 300.000 en Asturias, de los cuales 180.000 ayudan a sus familias, ha subido un 4% y las pensiones han subido un 0,25%. Esa es la realidad del Gobierno central para Asturias.